Y nada, hoy vengo un poco a presentar, bueno, ya casi no está aquí por la ocasión, pero bueno, a presentar todo el congreso a Marcial. Marcial, como es Marcela, nacido el 30 de octubre del 72, como que el de la serie nada dado, lo que supongo, no se Licenciado en Derecho por la Iglesia de Córdoba, técnico caligráfico, oficial y procurador de tribunales. Y miembro de Ciudadanos desde enero de 2014. Y miembro fundador de la Agrupación de Córdoba, de Ciudadanos, de la que fue su primer secretario y tesorero. Y bueno, ese es su currículum personal. Y luego está su currículum personal, porque aquí me gusta mucho. Puedo decir que a pesar de ser bueno, nuestro diputado, una gran persona, siempre que nos hace falta la palabra del río, llevamos un poquito de tiempo, llevamos 3 días como se dice, nos echa la mano, es alguien muy cercano y muy optimista, muy positivo, y muy trabajador. Así lo dejo con Marcial. Pues muchísimas gracias a todos, gracias por la oportunidad de estar un momentito en palabra del río con vosotros y de poder. Podamos charlar y de compartir las propuestas que tiene Ciudadanos para las próximas elecciones. En primer lugar, damos las gracias por todo a Silvia, a nuestra concejala, que está haciendo un buen trabajo en Palma del Río y especialmente también a Fernando, que tiene que decir que se ha encantado y me acompaña en esa candidatura, que tiene en nuestra lista al Senado, aunque es muy joven que se llegaba, no tiene que entrar al Senado. Y cuando nos llevemos allí, nos podremos y nos damos para enviar un quinto y viejo, como debe de ser, ¿no? Lógicamente, nosotros queremos cerrar el Senado, por lo menos queremos que sea algo útil, pero en tanto en cuanto, por lo menos tenemos que meter allí a gente que nos ha gobernado para que le dé una utilidad, que es la representación territorial, y no una cámara de doble lectura, que es lo que al final se ha convertido. Yo quería empezar hablando de las encuestas. Si yo estuviera pendiente de las encuestas, no me hubiera presentado nunca por Ciudadanos como candidato al Congreso. Nunca sería diputado. Y tengo que decir que llevo 4 años en política, 3 legislaturas, y que si yo tengo otra vez en año sería mi cuarta legislatura. En ninguna de ellas, a priori, parecía que podríamos conseguirlo. No tendríamos tampoco 2 parlamentarios. Y por supuesto, si recordáis las encuestas, las iban a hacer la. Más de usar que iba a ganar su salida y como todos sabéis el gobierno de la Junta de Andalucía ahora pues está Ciudadanos y en ese acuerdo que tenemos con el Partido Popular. Así que no miréis las encuestas. Entre otras cosas, porque precisamente lo que mira las encuestas, el Partido Socialista, el señor Sánchez, por estar pendiente de esas encuestas, ha llevado a esta petición de elecciones. Él, en lugar de asumir dato que le hizo su majestad el rey cuando le designó candidato y le dijo que tiene que formar un gobierno, se dedicó a mirar las encuestas con su gabinete. Entonces decidió pues, que los españoles no habían votado bien, que no habían votado como ellos gustaban y que teníamos que votar por él para que mejorara sus resultados y así pudiera seguir exigiéndonos a los demás que le regalaran nuestro escaño. Porque nunca ha querido negociar, simplemente ha querido que le regalemos nuestro escaño. Quiere gobernar como si tuviera absoluta que no tiene. No ha sido capaz ni de pactar con su socio preferente, ni lo podemos, ni tampoco fue capaz de aceptar esa solución de Estado que cuando se rompió aquella negociación, cuando se vio que todo era un teatro, nosotros le pusimos sobre la mesa. Una solución de Estado, un acuerdo entre los 3 partidos constitucionalistas que tampoco quiso aceptar. Quiso que repitiéramos elecciones. Pero en fin, esto es el pasado. Sabemos la situación de bloqueo en la que estamos, pero ha llegado el momento de hablar de futuro. Estamos donde estamos, sabemos quién es el culpable. Hay gente que dice que el culpable es el multipartidismo, que estábamos mejor cuando había solo 2 partidos y que en esta repetición de elecciones hay que hacer eso que llamamos el voto útil. Y yo digo, ¿cuántas veces hemos votado en el último año? Hemos votado en las elecciones europeas. Y en las generales. No hay
17 gobiernos autonómicos constituidos y funcionando con acuerdos de un lado y de otro. No hay más de 8.000 ayuntamientos constituidos y funcionando con acuerdos de un lado y de otro. ¿Quién es el único que ha fracasado? ¿El multipartidismo? No. El único que ha fracasado es el señor Sánchez. Es el único de 8.017 gobiernos que no se ha conformado. Es el único que ha fracasado. Y esto es importante decir y es importante contarlo. No quiso pactar con ni los pueblos y no quiso aceptar nuestra solución, nuestro pacto de Estado. Pero insisto, esto es el pasado. Y ha llegado el momento, como dice la señora Toca, de poner España en marcha. ¿Y eso qué significa? Pues para Córdoba significa que ya están viviendo otra vez, como al igual que tú no vuelve por Navidad, vuelve las eternas promesas del bipartidismo a la provincia de Córdoba. Vuelven hablando de fundamento de la Nacional 432, vuelven hablando del aeropuerto, Córdoba Logística, una cosa que solo aparece ahí en el ambiente preelectoral, etcétera, etcétera. Cercanías con esas estaciones que faltan, ese recorrido que hay que ampliar necesariamente para completar la provincia de este estado oeste y que sea un motor de desarrollo económico. Bueno, pues yo lo que digo es, vamos a apropiar esa oportunidad de partido, no hace falta un partido de centro, pues, un partido de ciudadano, para construir ese centro que ya no nos vamos a tener que defender en de la misma promesa. ¿Qué significa poner en marcha Andalucía? Pues significa ni más ni menos que ya estamos vacunados. Ya estamos vacunados en Andalucía, ya podemos sacar pecho de algunas reformas y de algunas cosas que se están haciendo bien después de 37 años con el mismo gobierno. ¿Cuál es la diferencia más notable entre lo que está sucediendo en España y lo que está sucediendo en Andalucía? En España no hay gobierno, en los últimos 6 meses. Está todo mal. Ni gobierno, y además se está gobernando por los presupuestos prorrogados de Ciudadanos y del Partido Popular. En cambio, en Andalucía, en estos últimos 6 meses, no solo hay gobierno, sino que hemos aprobado 2 presupuestos. En breve ya se ha rechazado la enmienda a la totalidad, será la tramitación de la enmienda ordinaria y se aprobarán los presupuestos del año 2020 para la Junta de Andalucía. Unos presupuestos expansivos, con mucho que se empeñen en intoxicar y en decir lo contrario. Hay más dinero para sanidad, hay más dinero para la dependencia y hay más dinero para la educación que no ha habido nunca con ningún gobierno socialista. Pero es más, a mí es que me gusta decirlo. También hay que decir dónde no va a ir el dinero, porque el dinero va a ir a los servicios públicos de los andaluces. ¿Dónde no va a ir? No va a ir a los servicios, no va a ir a los cortinos ni las tarjetas blancas y no va a ir a comprar votos. ¿Y qué significa que vamos a poner España en marcha? Pues significa que vamos a salir de esta situación de bloqueo a la que nos ha conducido el señor Sánchez. Mirad, cuando presentamos las pasadas elecciones, nosotros dijimos muy claramente que el problema era Sánchez, que él había llegado al gobierno a través de una moción de censura, que se había liado con los populistas, con los nacionalistas, con los independentistas, hasta Bildu, que había votado a favor en el Congreso de los Diputados, y que echábamos que iba a reeditar ese pacto. El problema era Sánchez y había que impulsarlo y lo mejoró. Y nos presentamos como alternativa. Queríamos liderar esa alternativa. ¿Pero qué ocurre ahora? Pues ahora ocurre que el problema es que España lleva sin gobierno, con un gobierno oficial en casi un año, y esto no puede continuar así. No podemos seguir en esta situación de bloqueo para todas las políticas, especialmente para las políticas sociales y para todos los españoles. Y somos el único partido que está diciendo lo que va a hacer si gana las elecciones, pero también si no las gana. Y esto es muy importante. Nosotros, lógicamente, salimos a ganar. Queremos ganar las elecciones, queremos liderar la reforma. Si ya hemos sido socios de ellos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, si ya vemos cuando estamos en un gobierno con ellos cómo les cuesta hacer todas las reformas y todo lo que pactamos, como va siempre arrastrando los pies, tirándole siempre de la puerta para que vayan cumpliendo los acuerdos, nosotros queremos ser el partido que gobierna y queremos liderarlo. Pero vamos a aceptarlo, vamos a decirle a los españoles, vamos a decirle hoy a los ciudadanos de Barra del Río que si la voluntad de los rotos de la oposición, que su voto va a ser útil para que haya un gobierno, que no vamos a permitir que se dé otra vez esta situación de bloqueo,
el señor Sánchez parece volver a querer que se le invista porque él lo vale. Y eso no puede ser así. Por eso hemos puesto sobre la mesa ese pacto por España para que nos suscribamos tanto el Partido Popular como el Partido Socialista y nosotros, y nos pongamos de acuerdo en lo que la ciudadanía nos está reclamando. Y por favor, no hagamos otra vez de vender el gobierno de la nación de los populistas, ni de los extremos de izquierda o derecha, ni tampoco de los nacionalistas, pero que quieren romper España. Y que esto es muy importante. Yo creo que los partidos constitucionalistas, yo creo que lo importante, el Partido Popular, el Partido Socialista, es importante. Nos podemos poner de acuerdo en muchísimas cosas. En muchísimas cosas. Algunas de esas cosas son, por ejemplo, la natalidad y el apoyo a la familia. Nosotros queremos que España sea el mejor lugar donde tener una familia. Y familia en plural. Pues nosotros respetamos todo el modelo de familia. Por eso preveemos ayudar a las familias monoparentales y también ampliar las ayudas a las familias numerosas. Queremos también una sanidad para todos. ¿Qué es esto de que tú cuando viajas a Barcelona o a Cataluña o cuando viajas a Galicia tengas problemas, como le pasó a mi amiga Carmen que está ahí, que no le dispensaban las pastillas que necesitaba, que tuvo incluso que coger un ave y volverse a Córdoba? No sé, ni molesto, puede decirle así. Una tarjeta sanitaria única en español no se sienta un extranjero en ninguna parte del territorio nacional. Tolerancia cero con la corrupción. Muy importante. Alguna gente nos dice, es que gobernar en una época son unos corruptos, pero es que nosotros también somos unos corruptos. A mí me gustaría gobernar solo, pero de momento no puedo. Ciudadanos es la garantía de que si se detecta un caso de corrupción, la gente va a ir a la calle, esos políticos, incluso al caso de corrupción, van a ir a la calle. En los gobiernos en los que nosotros estamos, esto se cumple a la tabla. Un sistema educativo, y no 17. Todos sabéis que en parte de lo que está sucediendo en Cataluña ahora es producto de haber delegado esa competencia de educación y en una segunda fase, de no haber puesto en marcha esa inspección educativa que controlara esa competencia de educación. Esto es muy difícil de revertir, pero que estamos viendo cómo esto se está dando en una situación. Fijaos que al Partido Socialista, su socio nacionalista, en otra comunidad de Europa, siempre le pide la competencia de educación. Está el señor Marzán, en la comunidad valenciana, donde ya está comenzando a implantar el proceso de inmersión lingüística del valenciano, en la comunidad valenciana, y ya hay familias que tienen dificultades para escolarizar a sus hijos en castellano también en Valencia. Está sucediendo en Baleares, donde no solo afecta a la educación, sino que hay profesionales de la medicina que no pueden ejercer allí porque no hablan la variante catalana de las Baleares, e incluso ya hay servicios que se están viendo afectados por ejemplo porque no hay un neuropediatra infantil que cubra una determinada zona del territorio balear. Esto no se puede conseguir, no se puede tolerar. Pacto de Estado contra la despoblación. Respecto a esto, oiréis a muchos políticos hablar de la España vacía o la España vaciada. A mí no me gusta ese término. Yo cuando voy al pueblo, cuando visito empresas, visito familias, suelto talento. En un pueblo como que vacía, la España está llena de talento. Lo que pasa es que está abandonada. Está abandonada. No podemos permitir que haya ciudadanos de Mentira que se pongan solo por vivir en una capital, porque viven en un pueblo. Tienen que garantizar que el acceso a los servicios y a los derechos es igual en todo el territorio nacional. Parecido a las desigualdades que hay entre comunidades autónomas, no puede haber tampoco desigualdades entre, o grandes desigualdades entre las capitales y los pueblos. Hay que garantizar esos servicios, menos dificultades y mismas oportunidades. Menos impuestos, queremos bajar los impuestos. Y esto es algo que ya lo hemos demostrado en la práctica. Cuando teníamos un acuerdo con el gobierno socialista en la Junta de Andalucía, cuando negociábamos los presupuestos, ellos no querían que quitáramos de sucesiones y le demostramos cómo bajando los impuestos, cómo bajando también el porcentaje del estado autonómico del IRPF, la gente tiene más dinero en el bolsillo, la gente lo gasta, la gente lo invierte, se genera al final más empleo, más trabajo, más consumo y se acaba descontando más al final del año. Si es que se echa a rodar la bicicleta de la economía. Más
precariedad laboral. Bien, si no hay trabajo estable, tampoco va a haber pensiones estables y que te garanticen una mínima calidad de vida en el futuro. Tenemos un gravísimo problema con los jóvenes. Están inmersos en un mercado laboral muy precario, con demasiada movilidad, cada 6 meses prácticamente tienen que cambiar de trabajo. Y por un lado tenemos a la derecha, defendiendo a ultranza su reforma del mercado laboral, y por otro lado tenemos a la izquierda diciendo que lo va a derogar, pero tampoco nos dice que lo va a hacer mal. Parece como si nos quiere llevar al modelo de Zapatero, que tampoco fuera un modelo de éxito precisamente, el modelo laboral de Zapatero. Hace falta cambiar las reglas del mercado laboral, hace falta cambiarlo. Tenemos que apostar por soluciones como una mochila austriaca, el sistema de bonus malus a las empresas que bonus a las que más contrate y malus a las que más despida, lógicamente. En definitiva, y por supuesto, apoyo a las empresas y a los autónomos. O sea, no es el partido de los autónomos. La primera ley de naranja que se aprobó en el Congreso de los Diputados fue la ley de medidas urgentes del trabajo autónomo. Nuestro compromiso con todos aquellos que quieren iniciar una actividad laboral es pleno. Proponemos extender la tarifa plana que ya tenemos en Andalucía, de los 60 euros durante 2 años, a todo el territorio nacional. Y muy importante también para las mujeres que viven en zonas con riesgo de despoblación, como en el caso de la provincia, de muchos habitantes, pero sí hay muchos pueblos en esa provincia. Muy importante. Tarifa plana para las mujeres que deciden emprender un negocio, que deciden hacerse autónoma. Porque si queremos que nuestros pueblos tengan una vida digna, también nos tienen trabajo. Y no nos sufrimos. Y por supuesto, pensiones dignas y garantizadas. Yo he trabajado más de 2 años en el Pacto de Toledo. Teníamos las nuevas recomendaciones redactadas, prácticamente terminadas, cuando Sánchez convocó las elecciones. Y Unidas Podemos rompió el Pacto de Toledo. Unidas Podemos no quiso regalarle a su rival directo en esas futuras elecciones, no quiso regalarle el caramelo de que presentaran que las recomendaciones del Pacto de Toledo habían salido durante el gobierno de Pedro Sánchez, y rompió el Pacto de Toledo al final de la legislatura. Eso es un problema de responsabilidad gravísimo. Hay que sacar a las pensiones del debate político, que es un problema de todos. No podemos estar tirando con nuestra toda la cabeza por las pensiones. Es un problema de todos, y todas las decisiones que se tomen tienen que ser consensuadas en conjunta para evitar que perjudique solo a uno o a otro. Si no le gustan a la gente. No, no. Todos juntos, de la mano, reforzaremos el sistema público de pensiones para que en el futuro haya más pensiones dignas que permitan vivir de vida suficientemente, insisto. Las pensiones no las vamos a arreglar toqueteando aquí y allí, si no hacemos lo que yo he dicho antes, una reforma del mercado laboral que garantice un trabajo digno y una carga de cotización larga que te permita llegar a esa pensión. Sino que es imposible que los jóvenes accedan a esa pensión. Y finalmente, España, unión, igualdad y libertad. Todos sabéis el problema que estamos teniendo en Cataluña, todos sabéis que esto es un problema que viene arrastrado muchísimos años, de muchas concesiones que el bipartidismo ha hecho a los nacionalistas para conseguir su gobierno, y esto hay que revertirlo. Y solo lo podemos hacer si damos un mundo y de la mano. Pero hay que tomar decisiones. Yo no quiero un presidente del gobierno que le tiene la mano para tomar decisiones como estamos viendo que está sucediendo en Cataluña. Yo no quiero un presidente del gobierno que no sea capaz de liderar, no solo de aquí, sino tampoco en Europa. Ya nos hizo mucho daño con el tema de los cítricos. Y esto, a los jóvenes, nos tiene que doler especialmente porque precisamente el candidato del Partido Socialista es el ministro de Agricultura. Es el ministro de Agricultura. Pero es que no nos han vuelto a jugar. Nos hemos vuelto a despistar y no nos han vuelto a jugar con los aranceles de campo. Como es esto de Vital y decir no, pero aquí sí. Pero es que no lo hemos visto venir. No hemos estado atentos, no hemos sido capaces de liderar esa negociación y de tomar la iniciativa cuando es un sector clave para nuestra provincia. Pues no hemos jugado con los cítricos y no hemos
tiene consecuencia el Brexit, si tiene consecuencia los aranceles de Trump, ¿no van a tener consecuencias para nuestra economía y para que se independice? No sabemos a qué nos creería. Estando en el Pacto de Toledo, puedo decir una de las cosas que primero piden es la gestión de las pensiones. Integrar, o sea, quieren cobrar ellos las cotizaciones y pagarle a sus pensionistas. Es decir, romper el principio de la caja única de las pensiones que existe en España. Romper la solidaridad de nuestro sistema de pensiones. Pues hay que contarse con la gente. Los independentistas quieren romper la solidaridad del sistema de pensiones y los socialistas están dispuestos a llegar a acuerdo con ellos. Y yo le pregunto a Bárbara Río, ¿a qué más tenemos que renunciar aquí, en ese diálogo? Porque diálogo es un eufemismo, ¿de qué van a hablar? ¿Del tiempo? ¿De dónde se van de vacaciones? No. Van a hablar de nuevas decisiones, van a hablar de nuevas exigencias, van a hablar de nuevos privilegios. ¿A qué más tenemos que renunciar en Palma del Río para ir a esa negociación, para ir a ese diálogo? Yo quiero un presidente como el de Rivera, que lleva 10 años tratando de cara al nacionalismo, que lo conoce, que lo lleva viviendo lo que iba a suceder desde hace 10 años que lleva haciendo la voz en ese Parlamento de Cataluña. Y nadie me ha hecho caso. Y el otro día, cuando vino a Córdoba, se me dije, me da pena de que tuviera razón, porque sé que lo está pasando mal. Tu tierra, porque es tu familia, porque es tu hija, me da mucha pena. Yo quiero un presidente que no le tiemble la mano para actuar aquí. Que aplique un 155, pero de verdad, no como el otro, no como el que pactaron PP y PSOE, que ni tomó el control de la televisión, ni tomó el control de la radio pública, que enseguida le devolvió las competencias sobre la gestión económica. Solo así podremos revertir, y no va a ser a corto plazo, la situación en Cataluña. El que hable de diálogo se equivoca, porque ya se ha dialogado con él muchas veces. Porque el diálogo solo se puede dar entre partes que están en la misma posición. Cuando una parte está tomando las calles, quemando contenedores y practicando el terrorismo callejero, no puede haber diálogo. El Estado se tiene que defender. Y el Estado tiene instrumentos para defenderse. Así que, ya os he hablado de las medidas que propone Ciudadanos, ya os he hablado de futuro, y solo me quedaría llamar a la participación. De verdad, si los moderados nos quedamos en casa el próximo 3 de noviembre, pues va a ganar el bipartidismo de siempre. Van a ganar aquellos que acaban pactando con los nacionalistas, como han dicho siempre. Con Convergencia y el PNV, y también para ganar la nacionalidad, para ganar lo que quiere romper España. Ahora más que nunca hace falta un partido de centro, liberal y reformista fuerte. Ahora más que nunca hace falta Ciudadanos. Así que el próximo 10 de noviembre yo os invito a que os suméis a nuestro proyecto y que cojáis la papeleta naranja y ayudemos a poner España en marcha. Muchas gracias. Y ahora, ya si os parece, pues abrimos la participación de una manera más distendida.